Saludos y muy buenos días. Se dirige el licenciado Eduardo González Álvarez, secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados. Hoy, viernes 28 de enero de 2022, se celebra la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Comparecen a esta reunión el licenciado Héctor J. del Río Jiménez, presidente, licenciado Alberto Castañer Padró, vicepresidente, ingeniero Iván López Báez, y comparece también mediante videoconferencia el ingeniero Héctor Sánchez Cardona, representante del consumidor, quien le pedimos que se identifique para el récord. Muy buenos días a todos, ingeniero Héctor Sánchez Cardona. Buenos días, gracias. Buenos días, ingeniero. Previamente, se ha excusado de comparecer el señor José Velázquez Ruiz, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, y nos ha anunciado con antelación el licenciado Gerardo Lorán Butrón, que se estará incorporando por vía telefónica en breves momentos. Comparece además esta reunión la ingeniera Doriel Pagán Crespo, presidenta ejecutiva de esta corporación pública, así como miembros del equipo gerencial ejecutivo. Siendo las 9 y 32 de la mañana, certificó la constitución del quórum con la participación en este momento de 4 miembros de la Junta. Tiene la palabra, señor presidente. Muy buenos días a todos. Feliz año nuevo a los que no nos habíamos visto ni hablado en lo que va de este mes, aunque ya se siente más que el primer mes del año. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra Junta de Gobierno. Él es el ingeniero Iván López. Así que, bueno, bienvenido, ingeniero. Gracias, buenos días. Así es que, sin más, podemos pasar a los asuntos de discusión. Hay un cambio de orden en la agenda, así es que vamos a discutir primero el punto número 4, que es la solicitud de autorización para entrar en financiamiento con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia por aproximadamente 11.8 millones a cargo del director de infraestructura y su equipo. Sí, buenos días, ingeniero John Lugo, director de infraestructura. Buenos días a la Junta de Gobierno y a los demás compañeros. Hoy me acompaña mi equipo de trabajo, Orlando Rodríguez, que es nuestro subdirector del área de Administración y Finanzas, su director Axel Collazo, que es la parte de Gerencia y Construcción, y nuestro ingeniero Carlos González, que es el que está a cargo de todos los proyectos de la región metro. En este tema que vamos a discutir ahora, voy a dejar al señor Orlando Rodríguez para que discuta el mismo. Buen día, traemos ante ustedes la solicitud de autorización para entrar en un acuerdo con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable, mejor conocido en inglés como el Drinking Water State Building Fund, a un máximo de 11.855.580, de los cuales 5.602.180 serían en calidad de préstamo y 2.221.400 en calidad de donativo congresional anual, y además 4.032 sería en calidad de donativo a través del Bipartisan Budget Act. Estos fondos serían utilizados para el financiamiento de varios proyectos, incluyendo el proyecto de mejoras en la planta de agua Ponce Nueva, el proyecto de mejora de la planta de agua Cota Laurel, el proyecto de la toma de Atillo, el proyecto de la toma de Añasco, el proyecto de mejoras de la planta de agua de Ponce Vieja, el proyecto de mejoras de la planta de agua de Cerro Gordo, el proyecto de mejoras en la toma de la represa de Cerro Gordo, la terminación del proyecto de Tabaca y la terminación del proyecto de Valenciano. El memo incluye el desglose de los fondos entre préstamos y donativos. El propósito de este acuerdo es poder tener financiamiento para la construcción y demás costos de cada uno de estos proyectos. En el mes de diciembre se le presentó ante esta Junta el programa de mejoras capitales. El programa de mejoras capitales incluye el financiamiento de todos los proyectos, está condicionado a que este financiamiento se vaya alcanzando. Hemos recibido estos fondos, representan los fondos asignados al Departamento de Salud para el año fiscal 2018. El total de los fondos asignados pues serían entonces los 11 millones que acabo de mencionar, y estos fondos pues entonces la parte de los fondos que son en calidad de préstamo sería un financiamiento a 30 años con un interés anual del 1%,
de un servicio de deuda aproximado de 108.306 de forma semestral. Por lo antes expuesto, le solicitamos a la Junta de Gobierno que autorice a la Presidenta Ejecutiva a entrar en un préstamo con el Fondo de Rotatoria Estatal de Agua Potable por una cantidad máxima de 5.602.180. Además, que autorice a la Presidenta a entrar en un acuerdo de subsidio con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable por una cantidad máxima de 6.253.400. Además, que autorice a la Presidenta Ejecutiva a ejecutar todas las acciones, incluyendo la negociación y ejecución del acuerdo de financiamiento, la nota y cualquier otro acuerdo o documento, incluyendo cualquier acuerdo suplementario bajo el acuerdo de fideicomiso vigente de la AAA que sea necesario o recomendable para cumplir con las provisiones de esta resolución. Y por último, que autorice a la Presidenta Ejecutiva de la AAA a tomar cualquier acción adicional relacionada a la actualización del plan de usos propuesto, incluyendo la ejecución de potenciales enmiendas al acuerdo de financiamiento limitado a la reasignación de fondos entre proyectos. Todo esto sin alterar el total del monto total asignado al acuerdo de financiamiento. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta de lo que ha presentado el compañero? Señor presidente, esto es Sánchez por acá. Yo examiné los documentos. Gracias. Pues yo tampoco tengo preguntas. Presento una moción para que se apruebe según ha sido presentado. ¿Alguien la segunda? Yo la segundo, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo objeción, queda aprobado según presentado. Muchas gracias. Vamos con el tema número 2, que es la solicitud de aprobación de orden de cambio al proyecto Design and Build for Improvements to Toalta Dam Repairs of Scoring. Sí, en este caso, la orden de cambio, la orden de cambio de cierre, la va a presentar el ingeniero Carlos González para discutir también. Buenos días, mi nombre es Carlos González Andrés, ingeniero director auxiliar de la región Metro. Vamos a presentar, ¿verdad?, la orden de cambio de cierre. Este proyecto está 100% terminado, ¿verdad? En el marco legal, estamos aquí porque esta orden de cambio sobrepasa lo que es el 15% del contrato original, por lo que se sobrepasa el porciento máximo de la aprobación del directoral de infraestructura y el presidente ejecutivo. Por lo consiguiente, se requiere la aprobación de la Junta de Gobierno. En resumen, este es el diseñador fue Barrett Angel Álamo LLC, el contratista fue LPC, la Piedra Construction, la inspección fue TAS en Associates. El costo original fue de 2.050.000, no hay órdenes de cambio aprobada. Se recomienda la orden de cambio A de cierre por 399.611,88. El costo revisado, ¿verdad?, pues es de 2.449.611,88. Los costos acumulados serían el 19.49%. El porciento físico de construcción, ¿verdad?, ya está 100% terminado. La fecha de comienzo fue el lunes 29 de marzo del 2021. La fecha de original de terminación sustancial fue el viernes 24 de septiembre. La fecha de aceptación final era el lunes 25 de octubre. No hubo ninguna extensión de tiempo aprobada. En esta se recomiendan 34 días consecutivos. Para la fecha de terminación sustancial revisada, el miércoles 28 de octubre, y la de aceptación final el lunes 29 de noviembre del 2021. Permiso, el cambio de orden es por 399.000. Sí, 399.000. El trasfondo era la Autoridad de Ajuste Alcantarillado propuso un proyecto para reparar las socavaciones encontradas en la base de la estructura de la represa La Plata. La represa se localiza en el río La Plata, 19 kilómetros al suroeste de San Juan y a 5 kilómetros del sur de Duarte. El embalse de La Plata suple un promedio de 65 millones de galones por día a la planta de filtración de Enrique Ortega.
y el proyecto beneficiaría a aproximadamente 97.000 familias en los pueblos de Toalta, Toa Baja, Bayamón, Naranjito, Corozal, Dorado y San Juan. Quise presentarle esta foto, ¿verdad? Porque estos son los caminos que se utilizaron para llegar a la plata. El proyecto es aquí, las socavaciones fueron en esta área aquí. Se utilizó este camino, aproximadamente casi media milla, desde la carretera principal al sitio de construcción. Así que la mayor parte del proyecto, ¿verdad?, es cómo llegar con ese equipo pesado al área de la socavación. ¿Qué hicieron? ¿Un camino especial? Sí, aquí lo voy a presentar. Miren los caminos, esto fue, miren la vegetación, todo lo que se tuvo que trabajar ahí. Aquí había en el mismo camino había un puentecito vado pequeñito. Se tuvo que reparar también, se encontró destrozado. El contratista reparó. Y lo dejó reparado. ¿La orden de cambio responde en parte a este? No, la orden de cambio responde a las observaciones adicionales que se encontraron. Sí, pero esto se había contemplado. Esto es parte de, claro, okay. de llegar, esto es parte de llegar al lugar. Okay. Lo que quería mostrar aquí, ¿verdad?, era la maquinaria que ven aquí, que son una maquinaria bastante grande, pesada. Aquí seguimos trabajando lo que es el camino, las agrimensuras, las elevaciones, los cortes que se tuvieron que hacer. El Fish Exclusion, ¿verdad? Este Fish Exclusion es como parte del Fish and Wild para proteger, ¿verdad?, las especies que están en el lago. Esto se hace para saber las especies que tenemos y poder decirles cuáles pueden ir otra vez al reservorio y otras se van a tirar aguas abajo. ¿Okay? Eso es para la protección animal. Aquí pueden ver cómo estaba antes la represa llena de aguas abajo, ¿verdad? Y cómo se vació. Aquí este era el nivel de agua. Estamos más de 20 pies por debajo de ese nivel. De este nivel que está aquí. Estamos más de 20 pies por debajo. Para poder realizar los trabajos de reparación. Para poder sacar agua de ese lugar se hizo un diversion channel, que es este que ven aquí. En algún momento en el periodo del proyecto habían 5 bombas operando a la vez, 7-24, para poder vaciar y mantenerlo vacío el área de trabajo. En el resumen de evento, ¿verdad?, como resultado de las grandes inundaciones históricas, se han desarrollado importantes características de socavación y erosión aguas abajo a la represa que necesitaban ser reparadas. Estas reparaciones se incluían cavidades de socavaciones debajo de la base de la estación de bombeo y en la base de la represa. La presencia de estas cavidades se informó por primera vez en el 2002 y el inventario reciente de las cavidades se recopiló mediante una inspección de buceo y sonar en el 2014. En las inspecciones recientes confirmaron que estas cavidades estaban creciendo en tamaño y en cantidad y necesitaban ser reparadas. Se habían identificado 5 cavidades como se había incluido en el ámbito original. Sin embargo, en una inspección con buzos con visibilidad casi nula, apoyaron a que podía haber cavidades adicionales o características de erosión que no fueron identificadas en inspecciones anteriores. ¿Verdad? Recuerden que esto está 20 pies por debajo del nivel del agua y era visión casi nula, tuvieron que ir buzos con tacto y ahí había una incertidumbre grande. El proyecto consiste en la reparación de las cavidades. Se habían identificado 5, como había dicho anteriormente, se describen en el ámbito original. No obstante, la AAA en el Adendum 9 redujo las cavidades a ser reparadas de 5 a 2. Comunicado a los licitadores en el proceso de subasta. Esto se hizo para quitar incertidumbre a la hora de hacer las propuestas. ¿Okay?
Se sabía que habían unas cuantas cavidades que no teníamos bien definidas las dimensiones, por lo tanto, a la hora de estimar, pues se podían ir un poco fuera de lo esperado, y para quitar esa incertidumbre, teníamos dos que sabíamos cuánto era lo que el volumen que se iba a necesitar de hormigón, y nos fuimos por ese modo. Sin embargo, durante los trabajos de reparación se localizaron 6 socavaciones adicionales a ser reparadas, 3 de las cuales ya se habían identificado en el ámbito original y 3 nuevas. Además, se encontró que la número 2 de las 2 socavaciones, una no existía. En total se repararon 7 cavidades, estas se contemplaron en el, se repararon mediante un proceso de vaciado de agua. Actualmente, pues, el proyecto está totalmente terminado, la orden de cambio a recomendada es por la cantidad de 399.611.88 al monto total del contrato, esto representa un 19.49%. También recomienda 34 días consecutivos a la fecha de terminación sustancial, que esto es un 18.89% a la duración del contrato. Y todos los trabajos terminaron el 28 de octubre, la terminación sustancial el 28 de octubre del 2021. Esta es la partida 1, como pueden ver aquí, aquí están las 6 socavaciones adicionales que se repararon. La 1, la 2 y la 3 están debajo de las compuertas 5 y 6. La 4, la 5 y la 6, la 4 y la 5 están debajo de las compuertas 3 y 4. Y esta 6 está justo cuando termina la compuerta 4 y empieza el shaft donde están la, las bombas de suplido de agua. Aquí están los trabajos de dewatering adicionales. Estos trabajos adicionales se tuvieron que realizar porque en el mes de octubre hubo mucha lluvia y tuvimos que abrir compuertas 2 veces. Una en, a principios de octubre y la otra en la tercera semana de octubre. Se tuvo que hacer todo este dewatering nuevamente. Esta es una deductiva, porque, ¿verdad?, no se encontró la socavación número 2, aquí estamos buscándola, prácticamente lo que se, lo que vio el sonal y los buzos fue esta parte que está aquí, que tienen una, como una soca, un orificio, ¿verdad? Pero la estructura de la represa está totalmente intacta. Esto, al parecer, ¿verdad?, pues fue cemento de aquel entonces en el 70, cuando se hizo la represa que se quedó en el área. No es socavación. Las socavaciones todas fueron identificadas y separadas. Estas son más fotos de la represa. Esta es la parte de la socavación número 6, justo entre la compuerta 4 y el shaft. Esto es ya limpiando el área, ¿verdad? Retirándose el contratista, el fish exclusion de algún momento, cómo se estaba trabajando para verter el hormigón, esta es la red. Esta es la socavación 1, ¿verdad?, que es esta que está aquí abajo. Miren esta persona y miren la socavación aquí. Esta socavación era la más importante. Ahí que había un capo, para que tengan una idea. Prácticamente pues se repararon con grout, con varilla y hormigón. Esta fue una de las veces que se tuvo que abrir la compuerta. Mira cuán lleno se llenó prácticamente completo otra vez el área, por eso es que tuvimos que hacer el dewatering. Aquí tienen un videito más o menos, no tiene audio, pero lo podemos ver aquí cómo se estaba haciendo el vertido en la número 3. Miren hasta dónde tuvo que llegar la bomba, que es prácticamente debajo de la represa.
De esa manera fue que se hicieron todos. Pues dice, por lo antes expuesto solicitamos a la Junta de Gobierno autorización al presidente ejecutivo el otorgamiento de esta orden de cambio de cierre por la cantidad aditiva de 399.611,88 y una extensión de tiempo de 34 días a la fecha de su determinación. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, todo muy claro. Héctor Sánchez, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta del tema de la orden de cambio? ¿O Alberto? No, señor presidente, no tengo pregunta. Puedo sugerir una moción para que se apruebe ese orden de cambio según presentado. Yo tampoco tengo pregunta, me pareció bastante clara la información y segundo la moción. Yo tampoco tengo pregunta, segundo la moción. Vale, pues no habiendo objeciones, aprobado según presentado. ¿Me permiten hacer un comentario del proyecto? Por favor. Tiene por un propósito este proyecto, pero quiero añadirle también la relevancia que tiene. Es un proyecto que habíamos estado ya por un tiempo persiguiendo que se pudiera hacer, buscando, ¿verdad?, las condiciones ideales para poder ejecutarlo. Como vieron, es un proyecto sumamente importante para una de nuestras instalaciones más críticas. Y pues no quería, ¿verdad?, dejar de decirlo y resaltar también el trabajo que hizo el ingeniero Carlos González, siendo la persona que estuvo encargada allí. Definitivamente tuve la oportunidad de ir al sitio, vi todos los trabajos que se estaban haciendo, trabajo de gran envergadura. Y pues nada, quería solamente hacer ese comentario y agradecerte, Carlos, ¿verdad?, por el profesionalismo con el que realizaste toda esa inspección y ese trabajo. A la orden. Muchísimas gracias. Pues pasamos al asunto número 3, que es la solicitud de aprobación de orden de cambio E al proyecto Relocation of the Borinquen Potable Water Transmission Pipeline at Caño Martín Peña. Sí, en este caso, me va a ser presentar la orden de cambio. Es uno de los proyectos prioritarios para tanto para el gobernador y como para nosotros en infraestructura. Y nada, de los muchos proyectos que tenemos identificados en Caño Martín Peña, este es uno, que es la tubería de agua potable, y el ingeniero hace collazo por explicar la importancia de esta orden de cambio. Sí, antes de comenzar con el tema, yo siempre he tenido duda. ¿Hay ciertos trabajos del Caño Martín Peña que hacen algunas otras agencias que además de acueductos? Sí, sí. Si nos pueden bien brevemente llevar sobre eso. Hay reuniones con el grupo que está enlace, otras agencias de gobierno, y hay un plan maestro de todo el Caño Martín Peña. Okay. Lógicamente el proyecto emblemático es el famoso dragado al Caño Martín Peña, que tan reciente como la semana pasada, pues, el cuerpo de ingenieros, pues, una legislación del presidente Biden, pues identificaron 163 millones para dragado. Para que ese dragado se pueda ocurrir, tienen que suceder varias cosas, y acueducto es uno. Nosotros somos uno de los proyectos importantes para que ese dragado se dé. Este es uno que el ingeniero Acer Collazo va a presentar la orden de cambio para que el dragado se pueda ejecutar. Y el otro es un proyecto que tenemos en diseño, que es el sifón de Resage, que lo que va a provocar es que podamos colocar esa tubería sanitaria más honda para que el dragado se pueda ejecutar. Además de eso, existen otros proyectos que el caño requiere tubería sanitaria para que se minimice el impacto al área del caño. Y de eso, pues estamos ahora mismo en el proceso de comenzar el diseño en el área de Israel Pitumul, en el área de Buenavista Santurce. Y esos son los compromisos de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado. De la misma forma, hay áreas que el grupo Enlace pues tiene un área vial. Hay carreteras, estamos hablando que ellos tienen que relocalizar ciertas viviendas, energía eléctrica, tienen que hacer una subestación soterrada. O sea que muchas agencias tienen compromiso en el proyecto, en el caño, en esta área del caño, y realmente pues, pero el dragado, que es el proyecto que se ha mencionado grandemente, pues nosotros, para que se pueda ejecutar, pues este proyecto y el de Resage, pues son bien importantes. Pero esos dos son bien importantes para... Y una vez eso de nuestra parte y lo demás que haga falta predragado, el dragado, ¿es algo que el project management lo vamos a hacer nosotros o lo hace alguna otra agencia? El cuerpo de ingeniería.
el cuerpo de ingenieros. Nosotros los proyectos que tenemos ahora mismo son básicamente dirigidos a lo que es la infraestructura de agua potable y alcantarillado, y la inversión aproximada son 130 millones de dólares. Ok. Ahora estaríamos básicamente en el tercer proyecto, diseñando el sifón Resage, y después iríamos a los últimos dos proyectos, que son los de mayor envergadura. Perfecto. Pues muchas gracias por esa explicación. Adelante, compañero. Muy buenos días a todos. Nuevamente, mi nombre es Axel Collazo, fungo como subdirector de infraestructura en la área de construcción. Y vamos a presentar hoy lo que es lo que sería la orden de cambio del proyecto de relocalización de la línea de transmisión de agua potable en Borinquén, en el Caño Martínez. El marco legal, básicamente nos encontramos aquí porque la orden de cambio sobrepasa la suma de $1,000,000 y el 15% del contrato original. Al pasar esto, pues la aprobación la tiene que dar la Junta de Gobierno. No la puede dar el director de infraestructura ni la directora, la presidenta ejecutiva. Como descripción del proyecto, el proyecto básicamente consiste en la relocalización de un segmento de 400 pies lineales de tubería de 42. La tubería de 36 existente se tiene, dado la profundidad de lo que estábamos hablando, con el dragado del caño, a la elevación que se encuentra, pues no puede permanecer. La autoridad de acueducto realiza este proyecto para profundizar la tubería y hacerla de un diámetro mayor. El segmento a reorganizar comienza en la calle San José, en la comunidad Parada 27 de Hato Rey, y cruza el caño hasta la calle Argentina de Barrio Obrero. Básicamente, el punto de este azulito es donde estamos realizando el proyecto. Este es el cañito. Estamos cruzando. Este proyecto beneficiará aproximadamente a 24.275 familias en el municipio de San Juan. Actualmente el proyecto está financiado por fondos del proyecto Enlace y de la Autoridad de Acueductos del Estado. El resumen del proyecto, el diseñador es JEO Engineering, la compañía contratista es Costamar Group. El costo original del proyecto es 3.289.000. En órdenes aprobadas tenemos hasta el día de hoy 290.603.11. Este por ciento es alrededor de un 8.60, que es lo que tenemos ahora. No está aquí, pero se lo quería mencionar. El costo de la orden de cambio es por 1.364.798.14. Con esta orden de cambio, el proyecto ascendería a 4.944.401.25, lo que equivale a un costo acumulativo del 50.3%. El porciento físico del proyecto se encuentra al 80%, básicamente faltan las conexiones, vamos a hablar de eso un poquito ahorita. La fecha de comienzo fue el 6 de julio del 2020, la fecha de terminación original era para el 30 de junio del 2021, la fecha de aceptación final original era el 19 de agosto del 2021. En extensiones se habían otorgado 251 días. Con esta orden de cambio se otorgarían 180 días consecutivos, lo que lleva a la terminación sustancial al 6 de septiembre del 2022 y la de aceptación final al 24 de octubre del 2022. En este caso, los municipios beneficiados es San Juan. Para que tengan un marco de las órdenes de cambio previas aprobadas en el proyecto, fueron cuatro. La orden de cambio A fue por una deductiva de 180.895 y una extensión de tiempo de 9 días. Esos 180.000 dólares fue por eliminar unas partidas de arbitrio y patente, ya que la autoridad poseía un crédito en el municipio de San Juan. Además, se eliminaron las cláusulas de contratos de fondos de Agencia Federal de FEMA. Este proyecto se le incluyeron en el paquete de subasta, pero como este proyecto es financiado por la autoridad y por Enlace, pues se removieron se removieron del contrato. Y la extensión de 9 días por lluvia. La orden de cambio B aprobada fue por otra deductiva de 20.035.28 y una extensión de tiempo de 18 días consecutivos. Esos 20 mil dólares es una deductiva porque el proyecto contemplaba la construcción de unos levees, unas estructuras
en arenas para poder desviar la agua, controlarlas y poder realizar la instalación de la tubería nueva. El contratista propuso otro sistema que es de AquaBarrier, que son como, imagínense, unas bolsas grandes en plástico, se llenan de agua. La autoridad hizo ese análisis, le aceptó la propuesta al contratista, pero los costos eran menores, por lo cual se le solicitó un crédito al contratista de $20,000. En adición a eso, le otorgamos días por la situación del COVID y 7 días por condiciones de tiempo. La orden de cambio C y la D están relacionadas. Básicamente la C, la orden de cambio C, que es una aditiva por $182,837.53 con 62 días, básicamente fue para realizar exploratoria en los puntos de conexión del proyecto, los nuevos puntos de conexión. El proyecto tenía puntos de conexión, pero una vez el proyecto estaba en construcción, el área operacional levantó la preocupación de que la tubería de 36 se reduce en un tramo a 24 pulgadas. El tubo que la autoridad diseñó es de 42, por ende, y vamos a tener la situación hidráulica, un tubo de 42 llegando uno de 36, reduciéndose a 24 para volver a subir a 36. Esta situación requirió hacer unas exploratorias para eliminar ese tramo y diseñar el nuevo punto, lo que sería el nuevo punto de conexión, que prácticamente sería eliminar ese trámite de tubería de 24. La orden de cambio D, pues ya una vez nosotros habíamos definido las piezas y el diseño que se requería para hacer ese trabajo, pues estos son los costos de esas nuevas piezas. Hablando un poquito de la orden de cambio E, que es la que nos trae hoy aquí, como estaban hablando ahorita, el proyecto Enlace es una entidad sin fines de lucro que une los esfuerzos de la comunidad, el sector privado y el gobierno para mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Esto siempre coordinando e implementando la política pública referente a la rehabilitación del caño. El 11 de diciembre del 2020, esto fue posterior al proyecto de nosotros, el proyecto de nosotros empezó en junio de ese año, se recibe una carta, el caño recibe una carta del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, en la cual recomienda que se remueva el tubo de 36 que la autoridad iba a dejar abandonado en el caño. La orden de cambio recomendada es por una aditiva de 1,364,798.14, con una extensión de tiempo de 180 días consecutivos a la fecha de terminación sustancial. Esto es para poder excavar y proceder a remover esa tubería. Como parte del acuerdo, el proyecto Enlace le transfirió a la autoridad la cantidad de $1,334,66 a la AAA para el pago de estos trabajos, para lo que sería la construcción y la remoción de esta tubería. La autoridad en este caso lo único que tendría que aportar para la construcción son $30,724,48. Los trabajos comprenden la excavación, remoción y disposición de la tubería existente desde la orilla de la calle San José, en la parada 27, cruzando por debajo del lecho, hasta, como mencionaba ahorita, hasta la calle Argentina al otro lado del sector. Cabe mencionar que la remoción y disposición de este segmento de tubería no era parte del ámbito de trabajo original, pero que les mencioné que la solicitud llegó posterior al proyecto de la autoridad. Una vez instalada la tubería nueva de transmisión y puesta en operación, los trabajos adicionales serían los siguientes. Tendríamos que volver a desviar las aguas, tendríamos que volver a instalar el AquaBarrier, en este caso, que es lo que estamos recomendando, o el levy, si fuera el caso que fuéramos a hacer el proyecto con otro contratista, preparar las terrazas para que entonces el contratista pudiese empezar a remover la tubería del lado sur, luego desmontar todo ese equipo, montarlos al otro lado para entonces remover el otro tramo de tubería. Por eso es que es tan costoso el remover ese tubo. Enmendar el permiso usado si fuera necesario. Entendemos que no, pero si fuera necesario, pues está contemplado aquí.
para determinar y poder recomendar la mejor alternativa, se hizo un análisis. Nosotros en infraestructura hicimos el análisis de lo que conllevaría tirar este proyecto desde cero, anunciarlo de nuevo, sacar el proyecto, y nos da un costo aproximado de 2.097.904.01. Eso es el mejor estimado de nosotros, puede ser más, puede ser menos, pero debe estar por ahí. El estimado que nos presenta la compañía que está actualmente movilizada en el proyecto es de 1.364.798.14. Por lo que esto, si le otorgáramos la orden de cambio a la compañía, esto resultaría en un costo aproximado de ahorro de 733.105.87. Aquí les muestro el plano. Aquí pueden ver, esta es la tubería nueva de 42 que se instaló, y dentro del marquito rojo está la tubería de 36 que ahora queremos remover. Este es el área de construcción. Ya aquí la tubería nueva está pasando por aquí, la de 42, y donde ven esta línea roja, pues sería donde se piensa realizar el trabajo ahora para remover esa tubería de 36. Esto azulito que se ve aquí es parte del acuabar y que todavía está instalado. Pues aquí, esto mismo tendríamos que hacerlo en este lado para remover este lado primero y después irnos al lado norte a hacer lo mismo con el acuabar para poder remover la tubería. Estos son partes de las áreas de los puntos de conexión y las áreas de válvulas actuales del proyecto. Vean la magnitud de los trabajos que se están haciendo. En esta próxima, aquí pueden ver, esta es la tubería existente, donde se identificaron ahora los dos nuevos puntos de conexión. Miren las personas ahí, que se ven, para que vean la magnitud de las excavaciones, y ahí es donde vamos a conectar ahora. Para poder realizar esos trabajos, pues se tienen que remover postes eléctricos, utilidades de agua sanitaria y de agua potable de nosotros, que eso está contemplado en las órdenes de cambio previamente aprobadas. Nada, por lo antes expuesto, solicitamos a la Junta de Gobierno autorizar al presidente ejecutivo el otorgamiento de esta orden de cambio es con la cantidad aditiva de 1.364.798.14 y una extensión de tiempo de 180 días a la terminación sustancial del contrato. ¿Preguntas? Igual López por acá. Ingeniero, ¿esa tubería va a estar encofrada en concreto para la protección de ella? Sí. Completa, del tramo completo. Completa, está encofrada. Ahora mismo el proyecto está a 80% porque lo que nos falta son las conexiones. Estamos trabajando en esas conexiones. ¿Alguna pregunta adicional al compañero? Pues muchas gracias por su presentación. Presenté la moción para que se apruebe este cambio de orden según nos ha sido presentado. Gracias. Segundo. Segundo la moción. No habiendo objeciones, queda aprobado según presentado. Vamos, ¿quién va a distribuir los resultados financieros? Omar. Omar. Saludos, buenos días. Sí, saludos, Omar. Te escuchamos un poquito lejos, pero te escuchamos. ¿Y ahora se escucha mejor? Sí, señor. Me deja saber cuándo que se esté viendo la presentación. Se ve. Ok, gracias. Pero bueno, buenos días a todos. Omar Rivera, director de finanzas. Bienvenido aquí al nuevo integrante, el ingeniero Iván López, ¿verdad? Saludos. Saludos. Vamos a estar discutiendo los resultados financieros de la autoridad, ¿verdad? Acumulados hasta diciembre 31. Durante el mes de diciembre obtuvimos unos recaudos totales de 93.1 millones, pero un presupuesto de 93.3, una varianza desfavorable de 168 mil. Acumulado a diciembre 31, el total de recaudos que la autoridad ha obtenido son 541 millones, punto 5, versus un presupuesto de 517 millones, punto 2,
Ahí tenemos una favorabilidad de 24.2 millones, donde principalmente están causadas por el servicio a los pobres del área de gobierno, se mantienen 22.6 millones por encima del presupuesto. El área regular, ¿verdad?, pues está sobre el presupuesto 1.4 millones. Todavía estamos inhabilitados, ¿verdad?, por la ley 39 de hacer cualquier gestión de corte de servicio por balance pendiente. En términos de servicio de deuda, acumulado tenemos unos gastos de 128.1 versus un presupuesto de 135.3. Eso está causado por el refinanciamiento que se realizó en agosto del 2021, donde redució el servicio de deuda, y a razón que tenemos los ahorros de los 7.2 millones. Pauso aquí a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Seguimos con los gastos operacionales. En los gastos operacionales, durante el mes incurrimos en unos gastos totales de 66.1 millones versus un presupuesto de 58.8. Ahí estamos desfavorables por 7.3 millones, donde principalmente en los gastos de nómina y sus costos relacionados son 6.4, y electricidad incrementa sobre el presupuesto 3.2 millones. Al tomar en consideración, ¿verdad?, a ver los mismos gastos acumulados, tenemos unos gastos incurridos hasta diciembre 31 de 362 millones, versus un presupuesto de 353. Estamos 8.9 millones por encima de lo que es el presupuesto. Cabe mencionar, ¿verdad?, que en el grupo de payroll y de nómina tenemos reconocido, ¿verdad?, los fondos, el pago de como incentivo de premium pay, que nos está causando, ¿verdad?, ese desvío, ya que la otra partida donde se reconoce esos fondos otorgados como parte de contribuciones capitales no está dentro de lo que son el presupuesto, por razón de que nos incrementa esa varianza por 7 millones. En a su vez, pues tenemos el impacto de la capitalización de overhead, que es un proceso que se hace a fin de año. En el tema de electricidad, hemos incurrido 72.5 millones versus un presupuesto de 63.1 millón. Ahí básicamente la diferencia está marcada por los rates de las tarifas que fueron definidos por la Junta de Control Fiscal en el presupuesto aprobado. Mantenimiento y reparación de activos fijos, tenemos unos costos incurridos de 25 millones versus un presupuesto de 29.7, una favorabilidad de 4.6 millones. En el grupo de químicos, ahí estamos experimentando unos incrementos en costos de los químicos, lo que representa unos gastos actuales a diciembre de 24.4 millones versus el presupuesto de 23 millones, con una varianza desfavorable de 1.1 millones. Y en el grupo de los otros gastos, pues estamos, hemos incurrido los gastos de 82.7 millones versus un presupuesto de 93, donde presenta una favorabilidad de 11.4 millones. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Está hasta aquí? O sea que, year to date, o sea que viene así, que year to date es de año fiscal. Correcto, sí, de julio a diciembre. Así que la varianza total es, que no veo bien de lectura, de 8.9 millones, 975. En los gastos operacionales. En los gastos operacionales, correcto. Okay. Puedes continuar.
Ok, gracias. En el tema de FEMA y los reembolsos de seguro y otros fondos federales, ¿verdad? Hemos recibido hasta la fecha 11.5 millones de un presupuesto de 10 millones que había establecido, favorable 1.5. En el Operating Reserve Fund, los depósitos que debemos realizar ya se hicieron en su totalidad, el 1.4 millones, pues los 701 que teníamos en presupuesto. Pasa que lo hicimos de un solo pago. Sí, perdón. Y en términos de los depósitos al Capital Improvement Fund, nos mantenemos en presupuesto. Hemos realizado 36.1 millones de depósitos, eso lo hacemos mensualmente, los 6 millones. Y ahí pues continuamos con los depósitos. Como resultado, ¿verdad?, de los ingresos y los gastos, tenemos una favorabilidad a diciembre de 25.5 millones. Versus un presupuesto del que teníamos en ese momento según el plan fiscal y el presupuesto aprobado por la Junta de 2.1 millones, donde representa, ¿verdad?, una favorabilidad de 23.3 millones. Okay. En esta laminilla presentamos el detalle de los otros gastos, donde representamos la balanza favorable de 11.3 millones, unos gastos totales de 81.7 versus un presupuesto de 93 millones. Y obviamente hay partidas que están desfavorables como favorables, pero el resultado neto es la favorabilidad de los 11.3. Partidas más desfavorables, que son las tres donde tenemos. Parece que sí. No cambió la hoja. Sí, la hoja no cambió. ¿Lo cambió? No. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok, disculpen. Acá se veía como que había hecho el cambio. Disculpen. Como les mencionaba, ¿verdad?, dentro de los conceptos que presentan una desfavorabilidad, tenemos el grupo de rentas, donde tenemos rentas de generadores y alquileres de algunos vehículos. Y en aspectos favorables, pues tenemos contratos de asistencia técnica, servicios profesionales y en el grupo de materiales y respuestas. ¿Alguna pregunta, comentario? Pero el asunto de energía eléctrica, ese aumento, eso se va a mantener hacia el futuro, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con las proyecciones de ese aumento en tarifa, y sí, sometimos para discutir con la Junta una enmienda de presupuesto a razón también de esos incrementos de las tarifas. Se vislumbra que se mantenga, ¿verdad?, en este primer trimestre del año 2022. Y el último, ese segundo semestre de abril a junio, se espera que haya una reducción al list de un centavo. Así que sí, tu pregunta se mantiene y proyectamos un incremento sustancial material en el gasto de energía eléctrica. Gracias. ¿Cambió la minilla? Sí, ok. Sí, cambió. Gracias. Aquí vamos a estar entonces discutiendo lo que es la facturación de los servicios, ¿verdad?, actual versus presupuesto, que en el acumulado al año, a diciembre, hemos facturado 552.6 millones versus un presupuesto de 538.9. Y aquí pueden ver, ¿verdad?, las diferentes categorías: residenciales de 334 millones versus un presupuesto de 341, comercial 102.3 millones versus un presupuesto de 186, ahí donde se ve un poco de aumento, más normalización en la actividad comercial de este grupo y restableciendo
los niveles de consumo que antes de, ¿verdad?, de pandemia, pues, obtenían de esos clientes. Industriales, 27.5 millones versus un presupuesto de 25. Y en gobierno, pues, tenemos 87.7 millones versus 85.8 en presupuesto, que es lo que nos lleva al total de la facturación de los 552.6 millones. En el momento, pues, representamos, ¿verdad?, una favorabilidad de 13.7 en comparación con el presupuesto aprobado. ¿Comentario o pregunta sobre facturación? O sea que en comercial estamos un poco por encima de lo proyectado, residencial seguimos un poco abajo, pero estamos llegando. Sí, es correcto. Ahí como en comercial tiene un incremento, ¿verdad?, sobre el presupuesto de 16.1 millón. Sí, en estos últimos meses se ha podido ver un incremento en el consumo del área comercial. Esto es mera facturación, no. Esto es facturación, no colección, sí, no son cobros, esto es básicamente la facturación. Okay. En el primer, ¿verdad?, en la primera laminilla que presentamos, que vamos nuevamente, la parte de los ingresos son los revenues, son los cobros que hemos recibido de esa facturación. O sea que ahí también estamos por encima. Aquí estamos, sí, sobre el presupuesto, ¿verdad?, particularmente por el área de las cuentas de gobierno. Están 22.6 millones sobre el presupuesto, ¿verdad?, 101.9 millones es lo que se ha cobrado, ¿verdad? Ahí reconocemos la excelente gestión que hace nuestro equipo de servicio al cliente de cuentas de gobierno, que están bien activos y bien agresivos con todas las entidades, municipios, corporaciones, y se ve el resultado. Y seguimos con ese apoyo, ¿verdad?, para mantener ese. Con el permiso que interrumpa, Omar, sí. Hago constar que se nos ha unido la reunión el licenciado Gerardo Lorán. Si puede. Le acerco el micrófono para que se pueda presentar, Gary. Buenos días. Para récord, Gerardo Lorán. Sí, se ha identificado para récord, licenciado Gerardo Lorán, representante de la FAF en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, Gerardo. Voy a poner el teléfono, voy a quitar el speaker, lo voy a poner ahí. Me deja saber si gusta en algún momento participar, estamos pendientes. Gracias. Muchas gracias. Ok, continúo. En esta laminilla, ¿verdad?, pues podemos ver la evolución de la facturación mes tras mes, donde en julio, pues, tuvimos una facturación de 89.7, agosto de 90.9, 92.7, 93 en octubre, noviembre 92, y ahora en diciembre 93.9. millones, para el total de los 552.6 millones. Aquí, pues, entonces, en esta información de la lámina, lo que presentamos son los cobros, ¿verdad? Como mencioné previamente, era la facturación. Aquí son los cobros. Hasta diciembre 31, habíamos recolectado los 539.9 millones versus el presupuesto de los 515.9. para la favorabilidad de los 24 millones, redondeando. Y vemos, pues, mes a mes cómo fue el comportamiento de los cobros en relación del presupuesto para cada uno de los periodos. Como mencioné, ¿verdad?, el grupo de gobierno siempre se ha mantenido siendo el patrón donde estamos por encima del presupuesto, aquí totalizando 201.8 millones, versus presupuesto de 79, y podemos reflejar, ¿verdad?, los diferentes meses cómo se ha comportado cobro versus el presupuesto. Información previa a diciembre 31,
y esta es la información de cobro actualizada al 19 de enero. Pues, como podrán notar, al momento tenemos una reducción de 6.5 millones en lo que va del mes comparado con el presupuesto, lo que totaliza el total de cobro versus presupuesto en 17.5 millones. Y ahí esa reducción, pues, esperemos que no sea mayor. Si lo vemos en el tema de clientes regulares, estamos ahora mismo 1.4 por debajo del presupuesto, un total de cobros de 478 millones versus los 479. E inclusive en el área de gobierno también tenemos una pequeña reducción de 3.7 millones en lo que va del mes de enero, totalizando pero 105 millones punto 9 versus presupuesto de 87. Y pues ahí los cobros reducieron a los 3.7 para un total de 18.9 millones. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Está todo muy claro. Pues eso es lo que teníamos para presentar en el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tremendo resumen. Gracias, Omar. Gracias a ustedes. Se ve muy bien el progreso de los esfuerzos de cobro y todas las gestiones, de verdad. Muy bien. Sí, mantenemos ese esfuerzo. Pues, gracias, Omar. Pues, queda excusado si no tiene más pendientes con nosotros hoy. Pasamos ahora al tema que teníamos como número uno en la agenda de toma de decisión, que es la solicitud de aprobación de alta de 5 proyectos al programa de mejoras capitales. Adelante, compañeros. Nuevamente, buenos días. Como parte de la creación de proyectos del programa de mejoras capitales, para abundar, pues el programa de mejoras capitales incluye la necesidad identificada de proyectos de infraestructura, las quinciendas capitalizadas de la autoridad de acueductos alcantarillados, junto con sus correspondientes fuentes de financiamiento, lo cual permite planificar y presupuestar la necesidad de fondos para el PMC. El nivel de inversión en el PMC debe ser balanceado por los fondos disponibles y por sus fuentes de financiamiento. El objetivo de nuestro programa de mejoras capital incluye la rehabilitación y modernización de los sistemas de acueductos, la cartera sanitaria y el cumplimiento con las regulaciones ambientales, así como la reconstrucción del sistema afectado por los huracanes que afectaron a Puerto Rico en septiembre del 2017. El PMC fue aprobado el 10 de diciembre del 2021 mediante la resolución 3264, incluye todos los proyectos necesarios y mandatorios relacionados con mejoras al sistema estadual de acueductos y de alcantarillado que permite que la AAA cumpla con la reglamentación ambiental vigente, iniciar proyectos que aseguren la demanda futura del servicio y realizar la obra permanente necesaria para la reconstrucción luego de los huracanes Irma y María. En esta resolución 3264 se autoriza al director ejecutivo de infraestructura a incorporar proyectos hasta 1 millón individualmente durante los años fiscales 2022 al 2031, sin exceder el monto total aprobado por la Junta de Gobierno. La AAA ha recibido la cantidad de 65.431.736.32 en fondos federales del programa American Rescue Plan Act, conocido como ARPA, los fueron asignados específicamente para los siguientes proyectos: una nueva de planta de filtro en Naranjito a un costo de $54.877.500, mejoras al sistema sanitario de la organización Santa Rita en Fajardo a un costo de $6.369.905.32, un sistema de alcantarillado sanitario para los sectores de Ceiba Norte y Gurabo Abajo en Junco a un costo de $1.247.645. Mejoras al sistema de acueducto a los sectores de La Piedra y Pasto Viejo en los municipios de Calle y Aybonito a un costo de $2.500.000. Y mejoras al sistema de distribución de agua potable a la comunidad Paquita Falcón en Aguas Buenas a un costo de $436.086. Entonces incluye la resolución 2021 del 1 de diciembre en el Coronavirus Relief Fund Disbursement Oversight Committee aprobó los fondos antes mencionados. Debido a los fondos que han recibido, ha surgido la necesidad de incorporar 5 proyectos nuevos al PMC, los cuales están mencionados en el documento.
Por lo tanto, solicitamos a la Junta de Gobierno la autorización para promover la inclusión en el programa de las capitales los proyectos antes descritos con sus respectivas fuentes de financiamiento y el monto total aprobado por la Junta de Gobierno para el año fiscal 2022-2031, la resolución 3264 aumentaría por 65.431.136.30. Esa es la solicitud que le hacemos a la Junta de Gobierno para poder incorporar estos cinco proyectos que dichosamente pues se nos han sido asignados como parte de la maximización de fondos federales que estamos buscando para los predecuestos cartelados de fondos altos. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada a los proyectos, con mucho gusto podemos explicar los mismos. Ingeniero, ¿tiene algún...? Señor presidente, no tengo preguntas al documento. Yo se la miré con detenimiento y no tengo preguntas en este momento. Sí, la única pregunta que yo tendría es la asignación de fondos. ¿Se escogieron esos proyectos en particular? ¿Alguna razón en particular que fueron esos seleccionados? Nosotros enviamos varias solicitudes de proyectos, identificamos cuáles eran los más prioritarios para nosotros y pues tuvimos la dicha de que nos han aprobado los más que el mayor impacto que puedan tener. Por ejemplo, en el caso de Naranjito, es una área que tenemos ciertos servicios deficientes en agua potable, y con esta nueva planta pues vamos a mejorar esa área. Igualmente los demás, mejorar el sistema alcantarillado, donde ha habido algunos señalamientos de índole ambiental, y de ahí fue que entonces pues se seleccionan esos cinco proyectos. Pues, ¿alguna otra pregunta o comentario? No tengo más preguntas. Gracias. De no haberlo, presento una moción para que se apruebe el alta de estos cinco proyectos según nos fue presentado hoy y compartido previamente con su memo y explicación de cada proyecto en detalle. Segundo la moción. No habiendo objeción, queda aprobado según fue presentado. Pasamos al tema número 6, número 4, que es la aprobación de actas, señor secretario. Señor presidente, previamente se ha distribuido a la Junta los borradores de actas de la reunión del 10 de diciembre de 2021 en su versión oficial y la versión pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Autoridad. Vale, moción para que se den por recibidas y aprobadas. Así que yo se miré las minutas y no tengo comentarios, así que recibieron la moción para que se den aprobada según el resultado. Vale. El próximo tema son otros asuntos. Si algún miembro de la gerencia o de miembro de la Junta tiene algún asunto que gustaría traer, este es el momento. Pues de lo contrario, Doriel. Sí, un tema informativo. Perfecto. Que me gustaría traer. Hay una breve presentación. Si la podemos. Sí, Luis, como es la presentación de los indicadores. Me gustaría ponerlos al tanto de un tema operacional que está ocurriendo en términos de la climatología. Rápidamente, en el mapa, nosotros tradicionalmente en la autoridad enfrentamos desde los meses de diciembre a abril, pues tiempo seco, ¿verdad? Son tiempos cíclicos. Y cada una de estas temporadas pues no son iguales, siempre tienen su particularidad y son únicas cada año.
En este año en particular, lo hemos estado observando desde principios, finales de noviembre, principios de diciembre, porque ha estado ocurriendo algo un poco diferente. Y pues hemos estado bien pendientes de lo que es el monitor de sequía. Aquí lo que ven en pantalla es el último resultado que recibimos esta semana en cuanto al monitor sequía, que es el ente científico para poder categorizar cómo es que va el cambio climatológico con relación a este tema. Y vemos que las zonas amarillas, allá se ve oscura, pero la realidad es que esa es la zona atípicamente seca, y la que se ve más clarita es la moderada, sequía moderada. Si vamos más adelante, la próxima, les incluí algunos escenarios durante los últimos años, desde el 2015 al 2019, 2020 y 2021, con el último resultado, para que pudiéramos ver el contraste de cómo este proceso ha ido evolucionando año tras año. Si lo vemos en el 2015, el escenario más cercano a lo que estamos viendo hoy ocurrió en mayo. En el año 2019, que es la del centro, esa imagen es de abril. En el 2020, la de la extrema derecha, esa imagen es de junio. Abajo en la parte inferior izquierda tenemos la del 2021, fue en mayo. Y si pasamos a la próxima, próximo slide, ahí vemos nuevamente el contraste entre 2021 y 2022, y vemos pues que, verdad, bastante diferente. Y como al día de hoy, en enero, prácticamente pudiéramos estar comparándonos con un escenario de mayo o abril, lo que significa es que en estos momentos pues estamos sintiendo, verdad, o atravesando unos eventos de baja precipitación que pudieran decirse que están adelantados básicamente 3 meses. Y es el escenario, ¿verdad?, que estamos manejando en estos momentos. Si vamos a la próxima, esos son los niveles que tenemos al día de ayer. En el día de hoy los tenemos actualizados, pero pues cada uno de ellos descendieron más o menos la misma cantidad, 4 centímetros, 3 centímetros. Pero vemos un comportamiento que básicamente todos están descendiendo, excepto Cerrillo, porque no lo estamos utilizando. Estamos concentrados todas nuestras plantas en la sur con Toa Baca. Pero vemos que el efecto es que siguen descendiendo el nivel de nuestros embalses. Si vamos a la próxima, si tienen duda me detienen, ¿verdad? Yo voy rapidito con esto, pero es informativo. Si vemos las gráficas de niveles en el embalse de La Plata, la franja o la línea anaranjada es la del 2015. Vemos que este año estamos por debajo en este momento de la línea del 2015. En el embalse de Carraízo también ocurre lo mismo. Vamos a la próxima. En el embalse de Guajataca logramos, la meta era superar la línea amarilla, que es la del año pasado. Y la línea amarilla, que es la de este año, hubo un periodo de lluvia corto. Además, en el embalse Guajataca comenzamos en diciembre con los ajustes operacionales a reducir la extracción del embalse, y hemos logrado, realmente se ha hecho un esfuerzo extraordinario allí de poder prácticamente sobrepasar el comportamiento del embalse del año pasado. Nos queda, ¿verdad?, así que tenemos que seguir afinando esfuerzo. Todo esto ha estado ocurriendo sin impactar servicio, pero se ha estado haciendo un gran esfuerzo en el área. La represa Quebradilla, de la presa Fito Quebradilla, también se suple de las escorrentías del área y también de una contribución del embalse Guajataca, y ahí vemos cómo el nivel está pues bastante, estamos trabajando con lo necesario, ¿verdad?, al momento, justo con lo necesario. En la próxima,
En el embalse Toa Baca también vemos que el comportamiento de este año está por debajo del comportamiento de años anteriores. Se están realizando una serie de iniciativas, como nunca antes se había estado haciendo, para poder diversificar las fuentes de aguas crudas y poder detener el descenso del embalse. La ventaja que tenemos allí es que tenemos aireación laminar y eso pues nos ayuda a profundizar y a ir a niveles más bajos. Tenemos el embalse Cerrillo en resguardo para cuando sea necesario cambiarnos, y añadiendo, como les dije, otras fuentes como activando pozos y otras fuentes del embalse Guayabal para poder mitigar el descenso de todo acá. En las próximas lo que se les incluye es una muestra de cómo es que monitoreamos el nivel de los ríos. Semanalmente se sacan fotos de todas las tomas para poder identificar si hay alguna que represente una amenaza en el sentido de que puede impactar el servicio a nuestros clientes de manera inmediata. Como ven ahí, la única que estamos observando al momento es la represa Olimpia, esto es una adjunta que está por debajo del nivel de cresta de la represa. En las demás, al momento están todas normal. Siempre recalcamos que el comportamiento de un río es completamente diferente al embalse, obviamente, porque en el embalse tenemos ahí contenido una cantidad de agua y la proyección es mucho más a largo plazo, pero en el río los cambios podemos verlos de un día para otro. Así que por eso tenemos un monitoreo semanal continuo para poder anticipar el impacto, si alguno esto pudiera tener en alguno de nuestros clientes, para poder movernos según nuestros protocolos. Por último, incluyo, podemos pasar estas, son más ejemplos de fotos de nuestras represas. Estas son algunas de las medidas que hemos estado realizando, no nos detenemos, esto es todo el año, se mantienen los comités activos, las reuniones interagenciales, todas las iniciativas están ahí resumidas. En el próximo, es el último, está incluido, bueno, era de los más importantes, pero bueno, hay un mapa que tenemos, luego se los paso, pero es lo que estamos llamando nuestro plan maestro manejo de sequías, y más bien quería incluirlo y luego se los envío a la Junta para que lo tengan. No es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que hemos estado trabajando, incorporando con cada evento, como les mencioné, cada evento es único, tiene sus propias características, y en cada temporada hemos seguido añadiendo acciones, estrategias, proyectos que vienen a atender eventos como estos. Así que tenemos todo un plan de trabajo, ¿verdad? Y aquí pues se lo muestro a los miembros de la Junta. Con medidas a corto, mediano y largo plazo, eso sumado a las acciones operacionales que se hacen continuamente y que ya implementamos desde el año pasado cuando estábamos notando la tendencia de la sequía de este año. Así que luego se los comparto, pero tenemos todo un plan de trabajo, ya como les dije, con algunas acciones en proceso y en ejecución, y otras que están dentro del plan de mejoras permanentes y otras que se están trabajando en estos momentos. Así que nada, este es un tema, ¿verdad?, informativo para que sepan algunos de los aspectos que pudieran o que impactar lo que es la operación de nuestro sistema para que estemos todos, ¿verdad?, al día. ¿Alguna pregunta? Sí, Doriel, buenos días. Quería preguntar, las represas de Oaxaca, ¿se terminaron y completaron todos los trabajos de estabilización en la zona? Sí, se terminaron. ¿Y estamos seguros, estamos bien, está certificado y todo está en orden? Sí, todo está ya completado y tenemos reuniones todas las semanas con Energía Eléctrica. Así, gracias por el informe, Doriel, porque esa área muy sensitiva, muy importante para todo Puerto Rico, hay que estar muy consciente y planificar con tiempo. Definitivo. Luego les comparto el mapa, que es el plan, ¿verdad?, de trabajo, y más adelante de notarse que hay algún efecto
o algún impacto mayor, pues les mantengo también informado. Muchas gracias, Doriel. Pues con esto pasamos a nuestros asuntos excluidos de transmisión y grabación, según lo dispone la sección 3 de la ley 40 del 1945, según ha sido enmendada por el artículo 15 de la ley 68 del 2016. Y con esto terminamos nuestra transmisión pública. Muchas gracias a todos.